qué difícil fueron las negociaciones para esta pelea? Sí, fueron muy difíciles. How were the negotiations for this fight, Saúl? Said they're very difficult. Fueron muy difíciles, ¿no? Pero yo creo que para una pelea como esta, así tienen que ser, ¿no? Y al final está, eso es lo que más importa. Y me siento muy contento, honrado de pelear con alguien como Miguel Ángel Cotto, ¿no? Que ha logrado tanto en este deporte. Me siento honrado de pelear con él y es una gran responsabilidad, pero yo creo que con el trabajo se asume y primero Dios nos vamos a preparar muy bien para ese día salir victoriosos. Obviously, like any big fight, negotiations are hard when it's a big fight, but we finally got it done. It's here. And I feel an honor to be fighting with a guy like Miguel Cotto, his accomplishments throughout his career. It's an honor, and I'm going to prepare very well because, you know, obviously I want to win this fight. ¿Cómo estarás esta pelea entre México y Puerto Rico? Ya se han visto varias peleas entre mexicanos y puertorriqueños. ¿Cómo retas esta pelea? No, es una pelea que va a entrar a la historia, otra pelea más que va a entrar a la historia entre México y Puerto Rico, ¿no? Y me siento muy contento de poder entrar en esa historia tan grande que es para nosotros mexicanos. Me siento muy contento y honrado de representar a mi país en una pelea como esta. How do you rate this fight? Obviously, there's a great history of Mexico versus Puerto Rico, and Saúl said, well, it's going to be a historic fight. It's going to be another one for the storybooks. It's going to be a historic fight, and obviously I feel a lot of honor, a lot of pride to be fighting for my country, representing my country, and it's going to be a great fight. Saúl, Mauricio Sulaimán puso el futuro del boxeo mexicano en tus puños en esta pelea. No, bueno, pues es una gran responsabilidad para mí, ¿no? Es una gran responsabilidad. Honrado de que alguien como él, que ha estado en el boxeo durante muchos años, me ponga esa responsabilidad. Yo solamente hacer mi trabajo, ¿no? Hacer mi trabajo, pelear, ganar mis peleas y eso es lo único que me preocupa. Más presión para ti. Un momento, deja traducir, por favor. So the question was, you know, Mauricio Sulaimán put the future of Mexican boxing in your hands for this fight. How do you feel about that? And he said, wow, I mean, if he's saying it, it's a big honor. It's a big honor for me. I'm happy, but it's a big responsibility as well. It's a big responsibility and the best I can do is to honor that is obviously to prepare hard and to win my fights, and that's what I'm prepared to do. Más presión para ti. Más presión para ti. Sí, es más que presión, es una motivación, ¿no? Es una gran responsabilidad, sin duda, pero a mí me gusta trabajar, me gusta ser alguien disciplinado. Soy un hombre disciplinado desde muy chico, así que yo creo que con la disciplina asumimos todo eso y las cosas se van dando solas. Is it more pressure for you that he said this? And he said, yeah, obviously, I mean, there's some pressure, but again, it's a big responsibility. It's a big responsibility. But you know what? I'm a disciplined person. I'm a disciplined fighter. And I think that with my discipline, I can achieve a lot. Canelo, which round did you knock him out in? Which round did you knock him out in? No, me voy a preparar muy bien. Creo que el knockout es algo que no se puede predecir. Me voy a preparar muy bien para lo que sea que salga ese día, estar listo. I don't like to predict knockouts, but I'm going to prepare very well for this fight, and I'll be ready for this fight, and I'll be ready for anything. Hey, Canelo, what do you think about Cotto personally after negotiations? He has a reputation of being tough with negotiations. What do you personally think about him now? No, yo creo que este tipo de peleas son complicadas, ¿no? Las negociaciones. Yo creo que tienen que durar para estar contentos los dos peleadores, ¿no? Estar de los dos lados, estar contentos y hacer una gran pelea. No, you know, obviously, I mean, look, it's the fight's done. I think that both sides have to feel comfortable that we got the fight done. And they have to be comfortable and happy. And I think we achieved that, and the fight's here. So.